amigos de YouTube, soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en Farming Simulator 2017. Todavía no me acostumbro a lo de 2017. Bueno, pues estamos aquí. Como veis, he comprado la pinza esta de aquí. Me he traído para acá el remolque con lo de la semilla. Vamos a montarnos aquí para que lo veáis. O sea, para que lo vayáis viendo ya. Vamos a montarnos aquí. Vamos a encender las luces. Vamos a poner más luces. Bueno, vamos a tantas luces. Bueno, pues aquí tengo el remolque que me he traído, que he comprado en la tienda, semilla. Y con la R se quita la... Bueno, si le damos aquí... Vamos a encender la luz. Si le damos a la R se pone y se quitan las lingas estas. O la abrazadera, lo que digáis. Yo digo linga porque los camineros dicen linga. Vale, le quitamos de aquí. Y he comprado, estos son de abono. O sea, abonáis, estos son semillas. He comprado varios. Y vamos a cargar, o sea, vamos a descargarlo. El tema de bueno, a este también le he puesto la rueda un poco más anchita. El tema de engancharlo y desengancharlo de lo que es dentro, o sea, con la... Vamos a ver si lo puedo enganchar bien. Vamos a acercarlo. El tema de cogerlo con esto está un poquito mejor. O sea, lo primero parecía algo raro, pero no, está muy bien. O sea, tú lo coges así y ya está prácticamente enganchado. No era como antes, que el palé se quedaba como un mongolito. Ahora está más... Aunque bueno, yo no lo he enganchado perfecto, pero... Pero ya os digo, se enganchan mejor los cacharros, la verdad. Sobre todo esto, que me ha gustado de que la... No sé si... Espérate, lo diré para atrás para que lo vea. La parte de delante, fijaros, está ahora mismo abajo del todo y no tropieza, a no ser que esto de así sí se levanta, pero si no, va perfecto y así calculas bien en el suelo cuando lo vas a enganchar. Vamos, está de maravilla. Vamos con esto de aquí. Los cacharros estos se pueden enganchar tanto por delante como por detrás, o sea, de frente, o como diríamos nosotros, de cañón o lateral. Se puede enganchar bien. ¿Veis? Aquí le da para arriba y se viene para ti, para el tractor, bien, y no se caen. Vamos, que me ha encantado eso, ¿verdad? Vamos a colocar esto aquí. Esto es otra cosa que he visto que está muy, muy, muy bien. Vamos a enganchar este. Ahora, no me he comprado... O sea, no me... Iba a comprarme una Manitou o algo. Digo, pero voy a gastar la pasta pudiendo ponerle en el tractor esto. Yo sé que hay gente que dice, ¡guau! Pues yo me gasto el dinero una Manitou. Ya, yo también me lo voy a gastar, pero ahora mismo lo veo súper innecesario. Coger y gastar mi dinero en una Manitou teniendo el tractor que se le puede poner esto. Y se lo he puesto a uno. Voy a ponerlo aquí. Bueno, pues ya he terminado, o sea, los campos, los tres campos ya están listos para cosechar, así que vamos a cosecharlo. Es de noche, pero lo vamos a cosechar. No lo vamos a quitar del medio. Que voy a terminar el trabajo este, voy a pasar el tiempo a que se haga de día. ¿Veis cómo se engancha bien? Aunque lo haya cogido un poco sin doblado, se engancha bien por los hierros y están bien. No está tan jodido a la hora de enganchar las cosas. Por eso estoy pensando todavía en si poner alpaca redonda o poner alpaca cuadrada. Y yo pienso de... Como siempre utilizo las cuadradas, aunque la otra vez, la otra serie la utilicé también redonda. Ahí va. No sé si cogen y eso y utilizar las alpacas cuadradas o redondas. Ahora mismo estoy... Porque aquí, claro, en el remolque este se pueden poner las redondas y las cuadradas, pues se lleva con la alcucín, ¿no? Aunque aquí también podría cargar las alpacas, seguramente, ¿no? A ver, por aquí. Vamos pillando todo. Así lo puedo enganchar de aquí dentro de la máquina, a ver.
Ya digo, todo es cuestión de cómo queráis ustedes jugarlo. Eso es lo que me encanta a mí de este farming, de que ya es cuestión de cómo queráis ustedes jugarlo, de si dice, mira, pues yo qué sé, pues yo me quiero tirar más, en vez de manual, pues me tiro más a maquinaria y prefiero que hacerlo todo con máquina. Pues nada, pues lo acepto con máquina, vale, vamos a poner la pinza derecha. No quiero tirar palé. Oh, quiero liarla. Ahí va. Topa mí, niño, topa mí. Ahí, a bajarlo. El truco es subir, o sea, bajarlo y soltarlo de lo que tengamos de pendiente. Y este, bueno, intentar siempre. Yo es que soy muy bestia, pero entrar de así, de frente, por derecho, y no tendréis problemas para engancharlo. ¿Vale? Yo soy muy bestia y quiero entrar. Ahí. Estos son los azules, que son los para abonar. Vamos a poner en este ladito. Ahí va. Esto se gasta un huevo. Yo no, o sea, yo no sabía que se gastaba tanto, pero se gasta un montón. Madre mía. Y bueno, debo deciros la sembradora. La sembradora chiquitita que tenemos. Tiene una cosa muy buena, que es que fertiliza a la vez que. O sea, te abona el campo a la vez que siembra. La chiquitita. Eso está muy, muy bien, tío. Yo. Eso me queda flipado. Digo, ¿en serio, tío? ¿Qué tiene eso? Vale, esto aquí. Ya digo, te entra ganas de hacerlo todo así en manual. Porque, por, más que nada, por variar. Y bueno, y esto de la semilla, de tener que traerla aquí a abastecer tu almacén de la semilla, tío, eso ha sido un puntazo, pero vamos, de los buenos, ¿eh? Para mí ha sido un puntazo de los buenos porque, madre mía, tío, esto de traer la semilla, el abono, ya no es llegar, decir, pum, recargo y ya está, porque lo ponía, o sea, te daba igual recargarlo o no, porque le pagabas al trabajador y aquí te como que te cuesta más, ¿sabéis? Vale, esto ya está. Vamos a hacer una cosa, vamos a aparcar aquí el tractor. Me he traído también, por cierto, la Manitou. O sea, la Manitou, la J. La JCB, me la he traído para acá. Ah, bueno, fijaros también este, el detalle este de aquí de las luces, la parte del plateable este, tío, es acojonante. Bueno, pues esta máquina es la que os digo. Esta, a la vez que fertiliza, siembra. O sea, que está muy bien. Tiene esas dos cosas, pero es muy chica, tío. Hay que modificarla. O sea, hay que cambiarla. Vale, venga, vamos a esperar un poco de tiempo y que se haga de día y vamos a cosechar todo esto. Bueno, pues ya es primera hora de la mañana, son las 5:30. Es buena hora para ir a trabajar. He recogido un poquitín de aquí, he quitado de paja y la he vendido. Me han dado unos mil y pico allí en el granero aquel. Ya después venderemos más de allí. Así que venga, vamos a montarnos aquí en la cosechadora. Vámonos. Qué gerundio. Vamos a recoger primero el campo este de aquí. Vamos a liarnos. Ay, pues la mañana fresquita para empezar a recoger. Vale, esto es el primero, el trigo para recogerlo. El tema está en que aquello de allí que es soja y los otros nos van a soltar la pajita esta. Y yo la pajita esta quiero hacerme unas alpacas. He vendido aquello un poquito, un carrito, para ver cuánto salía lo que era la paja, a ver cuánto la vendíamos aquí a un carro de allí, de aquel que lleva, o sea, del carrito que es, del point ese de los huevos, el de que carga. La paja sale unos mil y pico por ahí más o menos. Así que
Estaremos ahí pendientes y prefiero mejor coger la paja y lo que es cogerla y venderla. En vez de venderla, pues guardarla allí en lo de las vacas para el tema de la alimentación de las mismas, de las vacas. Así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a coger y vamos a liarnos, vamos a recoger todo esto de aquí y nos vamos a coger, vamos a comprarnos una empacadora. Vamos, voy a coger y voy a comprar la de las cuadradas, porque la redonda está muy bien, la redonda, porque en un momento dado, para hacer ensilaje y todo, es mucho mejor la redonda porque la encinta y después ya ahí, a partir de ahí, podemos tener ensilaje allí con la hierba. Pero bueno, como también podemos hacerla, el ensilaje con el búnker que hay allí donde están las vacas, que tienen un búnker, prefiero hacerlo allí y liarme mejor con la alpaca cuadrada, tío. Bueno, aunque no tenga ahora dinero para comprarme una empacadora esta de las buenas, lo que voy a hacer es cogerme y comprarme, o sea, ponerla en aquel carro y transportarla en el carrito que de momento. Ahora miraré cuánto vale la Cursin. Me valdrá un pastón seguro. Seguro que vale un pastón. No sé, vamos a mirarlo, a ver. Estoy pensando, digo, a ver cuánto vale el Arcusín. O la empacadora. Bueno, primero vamos a mirar la empacadora. ¿Dónde están? Empacadora. Aquí está. Vale, la empacadora. Esta, la Arcusín chiquitita, esta vale 25, pero esta carga 3 alpacas. O sea, nada más que carga 3 alpacas. Un recogido de alpacas facilita la recogida de alpacas. Esta es la de la redonda, que carga unas 8. Esta es para hacerla, para que se fermente. Esta vale 58.000, esta vale 102.000. Madre, me falta un poquitín de dinero, tío. Bueno, lo que haremos es ahora nos vamos a ir a hacer un trabajito. Y el del mohn rojo vale igual. Vamos a darle exactamente igual. Me voy a comprar en rojo, tío. Y el Arcusín vale 70.000, tío. Pues no vale tan caro el Arcusín, ¿eh? Ah, pues entonces vamos a comprarnos el Arcusín. De hecho, veis, coge esta, coge los tres tipos de hierba. Coge los tres tipos de hierba. Esta igual, imagino, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Me voy a comprar el Arcusín, que son 70.000. Y bueno, no. Vamos primero esto y después ya buscamos lo otro. Esto va a ser más caro. Vamos a hacer eso, lo que he dicho. Vamos a darle aquí modo trabajador. Y vamos a ir nosotros a hacerle un trabajito a ver este hombre que quiere por aquí, a ver si tiene trabajo para mí. Son 2.000, perfecto. Y vamos aquí a fertilizarlo. Ya os digo, tenemos que coger y ir mejorando todo, tío. Mejorando todo porque necesitamos. Ey, este New Holland no tiene peso adelante. Vamos a abrirlo. Está haciendo un momento el trabajo este. Como tiene unas patitas, tío, qué guapo. Tío, este me las quiero comprar yo. Me encanta esta sembradora, tío. O sea, esta fertilizadora. Que me encanta. Me encanta porque también ve por dónde se está echando el fertilizado, tío. A diferencia del otro. Voy a levantarlo un poco. Más que se ve. Todo lo que me gusta. Vamos a conseguir el money. Vamos a hacer de esto. Vamos a conseguir el dinero con este trabajo de este hombre. Que de hecho este campo me los quiero comprar yo. Que va a ser nuestra próxima adquisición. Veis, ahora aquí te plantas aquí. Calculas perfectamente. Por lo menos a mí me gusta más este que la de la caja que va detrás. A gusto colores, ¿vale? Pero el mío, a mí me gusta más esto. Este campo ya creo que me quedará poco de ayuda de este hombre porque este le he estado dando mucha caña.
Pues como es chico, como no es un campo muy grande, ¿no? Pero le he estado dando mucha caña, por eso se ha ido teniendo dinero. Porque a este hombre le ha ayudado bastante para, digo, me quiero comprar este campo. Es uno de los primeros que me quiero comprar. Que está cerca de la granja. Y aparte me gustaría comprarme el campo. Hay uno que es muy largo, que está justo en la parte de arriba. Que es un poquito así largo, pero me gusta. Lo que pasa es que está lejos de las vacas. Eso sí. Vamos, pero esto no va a ser para las vacas, desde luego. Pero es un campo muy bueno para hacer todos los tipos de trabajo porque es muy largo y hacer largo pues te facilita más, no tienes que estar girando tanto y tantas vueltas, sino vas a tiro hecho largo, pum, das la vuelta y ya está. Por ejemplo, pasaría como este, que este es así chiquitito. Que ya os digo, a mí los campos grandes me gustan, ¿no? Pero tan grandes no me hace chiste. Prefiero trabajar en campos chiquititos que trabajar en campos grandes, que sí que en campos grandes te dan después una gran cantidad. Vale, me ha dado 4.000. Así que vamos a comprarnos ya esto, antes que nos quiten la pasta. Vamos a ver, ¿dónde están? Este, vamos a comprarlo en rojo. Del Sevilla. Comprar. Podemos alquilarlo por 11.000. Pero yo no lo voy a alquilar, lo voy a comprar, ya lo tengo para mí. Ok, y ahora hay que juntar pasta. Para lo demás, vamos a ir a este hombre, ¿cómo va? Va, está casi, casi. Bueno, la furgoneta no me lo voy a poder traer. Ah, por cierto, me compré este, el cacharro este, para el tema de lo que es el mezatrao, ¿no? Para quitar la mala hierba. Digo, lo voy a quitar y así, o sea, lo voy a comprar para así tenerlo ya. Estamos llegando aquí a la tienda. Vamos a recoger la máquina. La de los troncos, si la vais a ver aquí, la de picados, porque me la he traído de allí arriba de la montaña. De bueno, ya me la llevaré después para allá tranquilo, junto con la pinza esta, porque no se puede restablecer los vehículos como antes, que lo podía restablecer. Enganchamos. Antiguamente se podía restablecer los. Qué guapa, ¿eh? Grande, tío, guapa. Tiene el sistema de gira la rueda, a ver. Niño, con una mujer. Un poquito más la pillo. Bueno, vea, pues nada, pues vamos a llevarlo allí a la granja. Allí con el viajecito. Es un viaje un poquito largo, pero bueno, es todo recto y así que vamos para allá. Bueno, pues ya estamos llegando. Vámonos por aquí. Vamos a este cortacamino. Madre mía, ¿cómo va? Ajá, vale, perfecto. Ya este hombre está listo ahí. Vamos a coger nuestro tractor. Aquí está. Con nuestro nuevo reworker adquirido hace poco. Bueno, aquí para que siga trabajando. Venga, compi, aquí estoy. Tío, tenía que haberte parado en el otro lado, que vamos a pisar todo el cultivo. Menos mal que nos metió lo del tema de pisar los cultivos. Que lo meteré porque quiero probar lo de ponerle la rueda fina. Y así, si le ponemos la rueda fina, podemos estropear el cultivo, ¿no? Pero solo estropea la parte que siempre intentaríamos, o sea, tendríamos que intentar pasar por el mismo sitio. Sí que descarga lento esto, ¿eh? Vamos un poquito para adelante. Tiene más luces que en la feria. Ahí está. Vamos a darle marcha atrás. Vamos a poner la lonita, bueno, no se vaya a entrar mierda. Y entra gusano y bicho y cosas raras. Ahí, vámonos. Ahora cambiamos. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Vamos a desplegar. Imagino yo que será darle a la X. Claro, cómo no. Y le damos a la B. Y bajamos esto.
Madre mía. Le cuesta el trasto este. Bueno, vamos a ver cómo sale la alpaca. Hace tiempo que no veíamos, o sea, casi tiempo no, bueno. Que casi siempre utilizamos las otras máquinas y guardamos en silo y no hacemos alpaca. La primera va a tardar un rato en salir. Lo que tengo que probar es. La otra vez estuve hablando, o sea, en el directo de Taranquero, he cogido para hacer. Para hacer los productos así en alpaca. Y que no lo podía. Lo tiraba al suelo y ahora no se podía coger, pero bueno. No se podía coger, pero en verdad sí se puede coger, pero tienes que darle para adelante y para atrás. Y hace así una serie de movimiento y te lo coge. Ahí va la primera. De momento salió una. Voy a ponerme aquí detrás, ¿vale? A ver si a ver cómo salen. Vale, hago este lado. Yo sería utilizar la anidadora y recogería más cantidad, pero bueno, no importa. No tenemos prisa, de verdad. Yo. El ayudante está bloqueado, ¿por qué? En serio, tío. Vamos, espérate, vamos aquí. Me voy a montar aquí. Vamos a ponerlo aquí en este lado. Para que este hombre se monte y nosotros vamos a montarnos en el siguiente que está aquí. No. Aquí. Vamos ya, a ver si nos deja hacer alpaquita aquí. Ahí está, mira. Shhh, cómo escupir. Madre mía. Voy a ver yo ver la textura que tiene la alpaca. El fardo de paja, niño. Ahí está saliendo. Madre mía, esto sale como los mojones. Ahí está, ahí. Vamos a ver la textura que tiene. Demasiado pesado, tío. Oh. Digo, a ver si se podía. Lo que era coger. Para ir montarlo y no tener que comprarme la pinza, porque. Claro, ahora no tengo pinza porque desde los palés no creo yo que pinche esto lo vaya a coger. Así que tendré que ir por una pinza para montarlo en el carrito o juntar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que juntar dinero otros ciento y pico mil. No, era unos 70.000, ¿no? A ver si con lo que sale de los cultivos lo vamos ya a vender directamente a ver si nos ganamos dinero y nos ganamos pasta porque yo quiero ya meterle mano a. Primero ir comprando. Vamos a comprar. Lo siguiente que no haría falta. Que quiero es ver yo. Es el tema de. De las ovejas. Las ovejas y los animales. O sea, hay animales que, por ejemplo, necesitan poco como las ovejas. Creo que nada más que necesita. Que eso es cuestión de verlo, ¿no? Empezar primero por las ovejas. Y después nos compramos las vacas y por último los cerdos. Así que necesitaríamos muchas cosas, que por ejemplo, lo primero es el remolque para transportar los animales. Después, es que aquí se necesitan muchas cosas para todo. Lo segundo que necesitaríamos sería el tema de cortar la hierba. Para transportar la hierba no hay problema porque tenemos ya el carrito ese mismo. Y lo del agua, para transportar el líquido, que es el agua. Así que, en el momento que vayamos cargando, a poco iremos mejorando la granja y nada, y esto es lo que hay, chavales. Ir poco a poco, sin prisa, pero la verdad es que así se disfruta más del juego yendo poco a poco. Vamos a cargar todo esto aquí. Y bueno, pues nada, pues yo voy a cortar aquí el gameplay, ¿vale? Espero que haya gustado. En el siguiente capítulo, pues nada, pues haciendo más cositas. Intentaré grabar a continuación para que tengáis más capítulos a continuación. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.